El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 PM presenta, Configurando Pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo, porque mío. Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En su programa de todos los viernes, Configurando Pastores al Estilo de Cristo, un espacio que se dé Radio Natividad a nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, para eh, pues compartirles a cada uno de ustedes allá en casa un poco sobre el llamado que Dios hace. A jóvenes, a niños, a estar en nuestra casa, el seminario, y luego pues también a seguirle a él, a seguir ese llamado que pues él hace muy personal a cada quien. Este, pues, estamos en esta tarde, eh, quien les habla, pues Jefferson Jaimes, del segundo año de Configurado, y aquí a mi mano izquierda, el seminarista Juan José Pérez. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, Jefferson. ¿Cómo estamos? Muy bien, bendito Dios, animoso de compartir con nuestro radio escucha un poco de nuestra experiencia de fe, de nuestra experiencia también de llamados. Pues eso es lo que hace el seminario, configurarnos al estilo de Cristo. ¿Qué temática vamos a tocar el día de hoy, Jefferson, en este programa? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre esto que va a acontecer el día de mañana, ¿no? El encuentro de jóvenes con los obispos, ¿no? Que tienen esta nueva pues, temática o esta nueva moderación, podríamos decirlo. Que va a ser el encuentro de jóvenes con el Obispo. Y pues quisiera iniciar, como todos los viernes, con una pequeña frase que nos introduzca en lo que hoy vamos a estar pues hablando eh, a lo largo de este programa. Dice el Papa Francisco a la Juventud Mundial Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra esto pues lo pronuncia el papa francisco en uno de los encuentros mundiales con los jóvenes entonces de esta manera pues vamos introduciendo eh, este programa que hemos preparado para hablar un poco sobre la pastoral juvenil de nuestra diócesis y de este encuentro que se va a llevar a cabo en la ciudad en la comunidad parroquial de bocono y caño amarillo bueno, también, eh, como todos los viernes, vamos a hablar un poco sobre el santo oral que hoy la iglesia nos presenta, y es a Santa Escolástica. Entonces, Juan José nos ayuda aquí. Santa Escolástica nació en Urcia, Italia, hacia el año 480. Hermana del glorioso padre San Benito, legislador de los, monte, de los monjes perdón, de Occidente, estuvo asociada a él también en la santidad. Consagró su vida al Señor en las estribaciones de Montecassino, célebre monasterio fundado por Benito. Murió un poco antes que su hermano en el año 547. Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual. Y esa es la santa que venera a la iglesia el día de hoy. Compartía hace un momento con Jefferson eh, el oficio de lectura, que es parte de la liturgia de las horas que rezan todos los presbíteros, los formandos religiosos y también los religiosos, monjes, frailes, monjas, compartida que una vez de Santa Escolástica visita a su hermano Benito y solamente antes de partir lo que desea es hablar con su hermano toda la noche del de deleite de las cosas espirituales, que nos invita a cada uno de nosotros a darnos cuenta que la religión y la fe más que solamente... Una celebración pues también es el gozo de sentirse amado por Dios. El gozo de sentirnos amados y eso es algo que debe movernos cada día a, a mostrarnos más amados por Dios a pesar de las dificultades, a pesar de, de a lo mejor los tropiezos, pero a sentir y a ver en cada acción eh, la mirada misericordiosa de Dios. Bueno Juan José, vamos a un corto musical y ya regresamos con más de este programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando pastores al estilo de Cristo. Y como todos los viernes, pues eh, vamos a hablar un poco sobre la audiencia general del Papa Francisco este 8 de febrero. Eh, del año 2023 y el Papa pues ha dedicado eh, su audiencia a hablar sobre el viaje que realizó a eh, estos países de Sudán y el Congo ¿no? entonces vamos voy a empezar eh, hablando un poco sobre cómo el Papa pues centraliza eh, esta audiencia dice el Santo Padre doy las gracias a Dios que me ha permitido realizar este viaje deseando desde hace tiempo con estas palabras de gratitud, el Papa Francisco inicia la audiencia general del miércoles 8 de febrero, en el cual hizo un resumen de su 40 viaje apostólico internacional, que lo realizó del 31 de enero hasta el 5 de febrero, visitando la República Democrática de Congo y Sudán del Sur. Empieza diciendo el Papa entonces, Juan José, o el primer apartado de, este, de esta audiencia. En su primer apartado que está titulado Un viaje deseado desde hace tiempo, el Santo Padre dijo que la visita a estos dos países africanos fue como realizar dos sueños. Cita, visitar al pueblo congoleño, custodio de un país inmenso, pulmón verde de África junto a la Amazonía, son los dos pulmones del mundo, tierra rica de recursos y ensangrentada por una guerra que no termina nunca, porque siempre hay quien alimenta el fuego y visitar al pueblo sud-sudanés en una peregrinación de paz junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y al moderador general de la Iglesia de Escocia, Ian Grayhills. Fuimos juntos para testimoniar que es posible y necesario colaborar en la diversidad, especialmente si se comparte la fe en Jesucristo. Y nos damos cuenta que este viaje del Papa, además de visitar al pueblo, que ciertamente es uno de los motivos primordiales el papá también aprovecha para hacer un encuentro ecuménico, un encuentro de paz entre iglesias que si bien nuestra fe por diversos motivos es variable o es distinta, nos une algo más grande que es Jesucristo nuestro Señor continúa el Santo Padre eh, diciendo o explicando un poco eh, este viaje que realizó a, esta, a estos dos países y en marcado su viaje, pues eh, los tres días primeros estuvo en Kinshasa, capital de la República Democrática de Congo. En este sentido, el Pontífice renovó su gratitud al presidente y a las autoridades del país por la acogida que le brindaron y a todos aquellos que colaboraron en la organización de esta visita apostólica. Entonces, el Papa, pues, eh, también enfatiza eh, la gratitud eh, como pues eh, fue recibido en estos países. Y pues esto también marca en nosotros el, el hecho también de ser eh, agradecidos, ¿no? Continúa diciendo el Papa Juan eh, en su siguiente apartado. Luego el Papa hace énfasis en su encuentro con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático de estos países. Dice que a su llegada a la capital congoleña en el Palacio Presidencial, el Santo Padre encontró a las autoridades antes mencionadas y dirige un mensaje a toda la nación. Dice en ese mensaje, el Congo es como un diamante por su naturaleza, por sus recursos, sobre todo por su gente. Pero este diamante se ha convertido en motivo de contención, de violencias y paradójicamente del empobrecimiento del pueblo. Es una dinámica que se encuentra también en otras regiones africanas y que vale en general para ese continente continente colonizado, explotado, saqueado. Frente a todo esto ha dicho dos palabras. La primera es negativa, basta, basta explotar África. La segunda es positiva, juntos, juntos con dignidad y respeto recíprocos, juntos en el nombre de Cristo, nuestra esperanza, ir adelante, no explotar y caminar adelante siempre. Y nos damos cuenta cómo el Papa en su primer momento, pues, denuncia la realidad que se vive en estos países, que no es un secreto para nadie, pero a su vez, además de denunciar pues estas eh, realidades que se viven, a su vez les anima a seguir adelante y nosotros enseñamos al Papa que no hay que quedarnos en lo negativo que puede ser un asunto, sino que hay que darnos cuenta de que siempre hay una oportunidad de seguir adelante, de modificar nuestra realidad y la de los demás para que sea mejor y más beneficiosa. El Papa continúa hablando un poco sobre esto que ocurre en África y pues tiene un encuentro con las víctimas de este país. El primero de febrero, en el aeropuerto de Dolo, el Papa Francisco celebró la Santa Misa y allí pues el mismo Papa señaló que no puede ir a Goma. La gente vive en el miedo y en la inseguridad, sacrificada en el altar de negocios ilegales. Escuché los testimonios impactantes de algunas víctimas, especialmente mujeres, que depositaron a los pies de la cruz armas y otros instrumentos de muerte. Con ellos dije no a la violencia y a la resignación, sí a la reconciliación y a la esperanza. Han sufrido tanto y continúan sufriendo. Entonces el Papa en este encuentro con estas víctimas pues hace recalcar esto, ¿no? El hecho de reconciliarse y dejar un poco eh, la violencia que pues, estos países generalmente pues tienen generalmente pues se produce en cada una de, de sus estados de su, de su jurisdicción eh, geográfica luego el papa tiene un saludo a los representantes de diferentes obras de caridad y el papa también se va a preocupar por además de encontrarse con aquellos que sufren algún tipo de maltrato y violencia como lo vemos antes también se preocupa por encontrarse con aquellos que realizan obras en pro de la sociedad. Y en su mensaje les dice, su trabajo con los pobres y para los pobres no hace ruido, pero día tras día hace crecer el bien común, sobre todo con la promoción. Las iniciativas de caridad deben estar siempre en el primer lugar de la promoción. No solo para la asistencia, sino para la promoción. Asistencia sí. Pero promoción. Y cuando el Papa habla de la promoción, habla de la promoción humana, que nos hace recordar que cada ser humano es valioso en cuanto tal, no por lo que tiene, sino por lo que es como tal hijo de Dios, y, por ende, todos pues somos hermanos. Luego el Papa tuvo un encuentro también con jóvenes y catequistas en la República Democrática del Congo, en. Eh donde el papa pues eh, hace alusión y es un encuentro bastante emocionante eh, y lleno de alegría para él fue como una inmersión en el presente proyectado hacia el futuro pensemos en la fuerza de renovación que puede llevar esta nueva generación de cristianos formados y animados por la alegría del evangelio a ello les indiqué cinco caminos la oración la comunión la comunidad la honestidad el perdón y el servicio a los jóvenes del Congo les he dicho, su camino es este, la oración, la vida comunitaria, honestidad, perdón y servicio. Entonces el Papa pues aquí señala o hace alusión a estos cinco eh, pues caminos que deben seguir eh, los jóvenes y catequistas de estos dos países o hace alusión a esta República Democrática del Congo. Entonces, primero la oración, que es fuente de todo. Luego la comunidad que nos ayuda a crecer en la fraternidad. Luego el ser honestos que nos va a llevar al perdón y al servicio hacia los demás. Entonces indica o hace frente por estos cuatro caminos e invita a los jóvenes a impulsarse a realizarlos. La tarde del día 2 de febrero el Papa se encuentra para rezar junto a los obispos, sacerdotes y demás personalidades eclesiásticas, también seminaristas. En la Catedral de Kinshasa, aún en la República Democrática del Congo. Y el Papa le da un mensaje bien interesante y lo hace alusión hace de esto en su audiencia general y le dice a los asistentes de la misma: son muchos y son jóvenes, refiriéndose a los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, las consagradas y los seminaristas de ese país, porque las vocaciones son numerosas. Le exhorté a ser servidores del pueblo como testigos del amor de Cristo, superando tres tentaciones que si bien se refieren a la República Democrática del Congo, pues también hacen alusión a la Iglesia Universal. La mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superfic superficialidad, que son tentaciones universales para los seminaristas y los sacerdotes. Ciertamente la mediocridad espiritual, cuando un sacerdote cae en la mediocridad, es triste la comunidad mundana es decir la mundanidad que es uno de los peores males que pueden atacar a la iglesia y la superfici superficialidad perdón y hace poco también había un estudio que lo publicaba si mal no recuerdo la cadena de noticias de así prensa que decía que la iglesia especialmente la iglesia en África Jefferson ha aumentado significativamente su número de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Si bien en Europa han decrecido y en América se mantienen un poco, en África, que es un continente donde la evangelización está en pleno apogeo, pues ha aumentado el número de vocaciones y eso es de gran alegría para la Iglesia y el Papa lo enfatiza y también lo toma en cuenta en su visita. Y algo pues también de hacernos ver y de seguir orando para que Dios siga suscitando más vocaciones, no solo aquí en nuestra diócesis, sino eh, a nivel universal. Luego el Papa sostuvo un encuentro con los obispos del Cenco. En este encuentro, pues, eh, el Santo Padre, eh, pues, tiene est especialmente eh, este encuentro con los integrantes de la Conferencia Episcopal Congoleña y, pues, allí, eh, en el aeropuerto de Kinshasa les invita. Con los obispos congoleños compartí la alegría y la fatiga del servicio pastoral les invité a dejarse consolar por la cercanía de Dios y a ser profetas para el pueblo con la fuerza de la palabra de Dios, a hacer signos de, de su compasión, su cercanía, su ternura. Son tres modos con como el Señor hace con nosotros, se hace cercano con compasión y con ternura. Esto les he pedido a los sacerdotes y a los obispos. Entonces el Papa también, pues, invita a, a los miembros del clero y a los obispos a tener estos signos eh, junto al pueblo de Dios, no, la compasión, la cercanía y la ternura. Entonces eh, es una invitación que también hace el Papa en este encuentro con los obispos. Vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo. Configurando Pastores. Continuamos, continuamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo, eh, cuando lo marca las 4.40 de este viernes 10 de febrero. Día, un día antes ya de, de vivir este encuentro de jóvenes con el obispo, que pues llena de emoción a la juventud tachirense. Este. Continuamos eh, siguiendo pues, la línea eh, de este eh, de esta audiencia que el Papa pues, ha hecho elaborado para expresar eh, con dicha y con alegría este viaje que ha realizado a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. En una segunda eh, parte de esta audiencia, pues el Papa eh, habla un poco sobre la peregrinación ecuménica de paz a Sudán del Sur. Esto fue una manifestación eh, observada por, por los medios de comunicación un poco sobre esta oración que pues, unió a tres eh, religiones, como lo fue a la comunidad angelica, angelic, anglicana, a la iglesia de y a la iglesia de Escocia. Y el Papa pues acá rezó para que sea una sola cosa, tomando eh, como referencia a Juan 17:21. Y a partir de allí, pues el Papa expone lo siguiente. Era el punto de llegada de un camino iniciado hace algunos años que nos había visto reunidos en Roma en 2019 con las autoridades sudanenses para asumir el compromiso de superar el conflicto y construir la paz. Lamentablemente, explicó el Papa, el proceso de reconciliación no ha avanzado y el recién nacido Sudán del Sur es víctima de la vieja lógica de, del poder y de la rivalidad, que produce guerra, violencias, refugiados y desplazados internos. Entonces, en medio de esta oración ecuménica que reúne a estas tres iglesias, la anglicana y luego a la iglesia de Escocia, y, por, y también a la iglesia católica, pues el Papa hace referencia a esto, ¿no? al hecho de, de comprometerse a superar y a crear esos primeros pasos de paz en este país que tanto ha sufrido. El Papa por la tarde del 3 de febrero, ese mismo día, también dio un encuentro con el cuerpo diplomático de la República de Sudán del Sur, con el presidente, sus vicepresidentes y ministros, a los cuales le da el siguiente mensaje. Los invito a decir con decisión no a la corrupción y al tráfico de armas y sí al encuentro y al diálogo. Y esto es vergonzoso. Tantos países llamados civilizados ofrecen ayuda a Sudán del Sur y la ayuda consiste en armas, armas, armas para fomentar la guerra. Esto es una vergüenza. Ir adelante diciendo no a la corrupción y al tráfico de armas y sí al diálogo. Solo así podrá haber desarrollo. La gente podrá trabajar en paz, los enfermos curarse, los niños ir al colegio. Y el Papa se preocupa por el bienestar de esta nación que también se encuentra en conflictos bélicos y su interés principal es la paz. Y el encuentro ecuménico, como lo resalta Jefferson, el encuentro entre estas tres religiones, si bien es un encuentro también de religiosidad, también se basa en un encuentro humano. Y de esa promoción humana, el ser humano vale y hay que protegerlo y cuidarlo. Es el mensaje del Papa este primer día. Luego el Papa pues también tiene eh, un estilo de carácter ecuménico con las iglesias. Y este carácter ecuménico eh, de la visita de Sudán del Sur se manifestó en el particular momento de oración celebrado junto con los hermanos anglicanos y con la iglesia de Escocia. Juntos escuchamos la palabra de Dios. Juntos le dirigimos oraciones de alabanza, de súplica y de intercesión. En una realidad fuertemente conflictual como la de Sudán del Sur, este signo es fundamental, no es descontado, porque lamentablemente está, está quien abusa del nombre de Dios para justificar violencias y abusos. Entonces, eh, esto fue uno de los puntos tocados en esta... Eh, oración ecuménica, que como lo resalta el Papa, pues es para estar juntos y dirigir alabanzas a Dios Padre. Sudán del Sur es un país que cuenta con aproximadamente 11 millones de habitantes, de los cuales se resalta en la, la audiencia por cuestiones del conflicto armado interno, aproximadamente 2 millones han sido desplazados de sus hogares pero al interno del país y muchos otros o muchos tantos han huido a países vecinos para refugiarse para pedir asilo en este en este momento el papa también se encuentra con estos desplazados internos primero para escucharlos para consolarlos y darles también sus palabras de ánimo y su cercanía también como pastor universal de la iglesia y de hecho dice las iglesias y las organizaciones de inspiración cristiana están en primera línea junto a esta pobre gente que desde hace años vive en los campos para desplazados. En particular me dirigí a las mujeres, que son la fuerza que puede transformar el país, y animé a todos a hacer semillas de un nuevo Sudán del Sur, sin violencia, reconciliado y pacificado. Y el Papa en una muestra también de progreso, y también de dignificación de la persona humana apuesta por las mujeres, que en estos países también se encuentran bajo la discriminación por su género. Y entonces el Papa apuesta por ellas como agentes transformadoras de, de la realidad humana, pero que con la fuerza del Evangelio y de cada cristiano, pues se puede hacer una sociedad mejor, como dice el Papa, reconciliada y pacífica. Luego, pues, el Santo Padre eh, realiza una oración ecuménica en el encuentro con los pastores y los consagrados de la iglesia local. Miramos a Moisés como modelo de docilidad a Dios y de perseverancia en la intercesión. Entonces usa la figura de este eh, pues liberador del pueblo de Israel en su momento, de que lo sacó de la esclavitud de Egipto, pues usa este modelo para también hablar de la perseverancia de este personaje bíblico y pues haciendo alusión también al sufrimiento que pues eh, acarrea a este país del Sudá, de Sudán del Sur. Y por último que Juan José, eh, como que lo que encierra este encuentro y lo que debe encerrar también eh, el carácter y la vida de todo cristiano. Para finalizar el Papa, pues en, sabiendo que nuestras fuerzas humanas son limitadas para realizar cualquier trabajo, hace una misa de conclusión, de acción de gracias, una eucaristía, en donde concluye su visita no solo a Sudán del Sur, sino a este viaje apostólico a África, el continente de, de la esperanza y del de nacimiento de la raza humana como la conocemos, y donde ha animado a los cristianos de esa población y a toda la Iglesia Universal a hacer sal y luz de nuestras propias tierras que son probadas por las dificultades que en cada realidad se presentan. Y en este momento de oración de sacramento, de encuentro con Jesús sacramentado, el Papa dice lo siguiente. Doy las gracias a las autoridades de Sudán del Sur, al señor presidente, a, las, a los organizadores del viaje y a todos los que pusieron su empeño, su trabajo para que la visita saliera bien. Doy las gracias a mis hermanos Justin Welby y a Ian Greenhills por acompañarme en este viaje ecuménico. Y en la Audiencia General concluye diciendo recemos para que en la República Democrática del Congo, y en Sudán del Sur, y en toda África, broten semillas desde su reino de amor, de justicia y de paz. Bien, y así pues finaliza el Santo Padre eh, esta Audiencia General, donde pues explicó este viaje apostólico y ecuménico que ha realizado a estas dos naciones de la república democrática del congo y pues a sudán del sur dos países golpeados por la esclavitud por el por así decirlo también el martirio de muchas personas que pues son violentadas atentadas eh, físicamente Bien, vamos a un brevísimo corto musical y ya regresamos para compartir un poco sobre esto que se va a estar realizando el día de mañana en la comunidad parroquial de Bocono y Caño Amarillo. Configurando Pastores en Natividad. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores, ya casi llegando al final de este programa. Eh, dedicado pues a hablar un poco sobre lo que el Papa eh, nos regala en su audiencia, este viaje rico que ha realizado a estas dos naciones y luego vamos a hablar un poco sobre el encuentro de jóvenes con los obispos, ¿no? Que eh, se va a estar realizando el día de mañana en la comunidad parroquial de Bocono y Caño Amarillo y por eso pues invitamos a alguien que tiene pues relación en, en este ambiente, de Pastoral Juvenil a Juan José Pérez eh, a quien pues ya lo hemos escuchado anteriormente entonces Juan José quisiera pues que empezáramos con una pregunta para que nuestra audiencia pues también entienda un poco eh, este tema y brevísimo porque ya estamos eh, a corto tiempo ya de terminar el programa ¿qué es el encuentro de jóvenes con el obispo? Como su nombre lo indica pues un encuentro es un encontrarse de los jóvenes católicos y no católicos del Táchira con su pastor diocesano y con sus obispos, los sucesores de los apóstoles, que tienen como función fundamental el enseñar la fe católica y promover el reino de Dios en el Táchira. Este es ese encuentro entre pastores y las ovejas, en este caso nosotros, que se encuentran para compartir la fe en la alegría de atreverse a vivir la realidad del amor. Desde nuestra vida juvenil. A Juan José Pérez eh, le ha correspondido participar en alguno de estos encuentros o este es el hasta ahora pues es la primera vez que, que escucha esto de los encuentros de jóvenes con los obispos. Pues tampoco es que tenga muchísimos años <laughs> pero sí este he participado ya en tres o cuatro con el con la ayuda de Dios y he sido una experiencia de enriquecer la fe. No tanto por la doctrina que se pueda dar en, en estos encuentros, sino que por el contrario es, es el encontrarse con jóvenes que al igual que uno viven la fe desde su realidad personal. Entonces, darse cuenta de que no estamos solos y de que hay otros que se atreven a seguir a Cristo en su juventud es una experiencia maravillosa de fe. Una experiencia maravillosa de fe. ¿Y qué, qué número de encuentros es el que se va a celebrar el día de mañana? El encuentro que se va a realizar el día de mañana, si mal no recuerdo, es el número 13. 14. 14. Estoy este pelado <laughs> un poquito y tiene como título Joven, la iglesia está contigo y te necesita. Y está basado en el texto bíblico de la primera carta de Timoteo 4.12, que a grosso modo Timoteo eh, le explica o se explica allí en este fragmento. Que no dejen que nadie menosprecie tu juventud, pensando que el ser joven significa falta de experiencia, de conocimiento, pero más bien que esa misma juventud se caracterice por su buen ejemplo, su ánimo de seguir adelante y de seguir al Señor, incluso en la corta de edad que se tiene. Exactamente. Y pues esto también se resume a, a, a lo mejor a lo que a la objeción que Jeremías hacía al Señor Señor, soy joven y no sé qué decir. Pero el Señor dijo, anda, eh, yo pondré en tus labios las palabras que yo quiero expresar. Entonces, de esta manera, pues también eh, esta alusión de este lema que toma este encuentro de jóvenes, pues eh, hace alusión a esto, ¿no? A que Dios pone en, en el joven las palabras. Y así pasa con el llamado. Dios pone las palabras, pone los instrumentos, pone las herramientas para eh, que uno pues responda con generosidad. De la misma manera pues Dios también sigue invitando a jóvenes a que se arriesguen a seguir anunciando eh, la buena nueva de Él. Luego, ¿qué se hace en estos encuentros? Eh, ¿Se va solamente a estar allá con los obispos o hay alguna eh, pues temática o una organización particular para estos encuentros? Regularmente se tiene un esquema, una estructura que por lo menos en los últimos cuatro años se ha mantenido. Eh, de alguna manera, se tiene un punto de encuentro donde todas las delegaciones parroquiales, de fraternidades, grupos juveniles eh, y demás organizaciones, eh, donde todos se encuentran y hacen un centro de acopio. Desde allí, luego se realiza una pequeña peregrinación o caminata hasta el punto central, en donde se van haciendo cantos, eh, juegos, dinámicas, gritos de guerra, que si bien intentan entusiasmar a los jóvenes que están allí participando, también es una evangelización y un modelo de, de llamar a la alegría a los demás que también están en la zona. Luego se llega al lugar de que se tiene previsto, bien puede ser una cancha, un templo parroquial o el lugar que se disponga, y allí se realiza eh, actividades musicales, recreativas, dirigidas siempre por algún orador de orden, alguien que va dirigiendo también la dinámica. Que normalmente esto lo realiza el Secretariado de Pastoral eh, Juvenil de la Diócesis de San Cristóbal. Y luego se tiene también el encuentro con los obispos en la plática, en el encuentro. A los obispos se le realizan alguna serie de preguntas para iluminar la vida personal y comunitaria de los jóvenes. Y también se tienen encuentros de oración, bien sea una hora santa o también una santa eucaristía que tiene como finalidad también el encuentro personal con Cristo, que es el fundamento de la fe. Bien. Eh, ¿Quiénes pueden asistir a este encuentro de jóvenes? Todo el mundo, Jefferson. Todo el mundo puede ir. Porque, como dice también la canción que escuchamos al principio, la juventud no está en la edad, se encuentra en la actitud. Eh, está destinado a toda la feligresía católica del Táchira y de otras latitudes, pero en general a todo hombre y mujer de buena voluntad que quiera acercarse a participar. Con particular énfasis a todos aquellos jóvenes que participan activamente o quieren participar activamente de la vida parroquial. Juan José, usted qué eh, rapidito, en breves segundos, qué le diría al joven que en este momento está escuchando en casa, que a lo mejor va de camino de regreso a su casa, porque está en el trabajo, qué le diría a usted eh, en cuanto a esto, en cuanto al arriesgarse, en cuanto al eh, pues dar el paso. Tal vez retomaría lo que dicen las palabras del Papa Francisco, dejarse encontrar y misericordiar por Dios. Que le demos la oportunidad a Dios de enamorar nuestro corazón. Enamorarnos de Dios. Bien, brevemente vamos a escuchar un pequeño audio que nos eh, proporciona eh, un miembro de la Pastoral Juvenil, el cual pues eh, explica qué pues se debe hacer en este encuentro que se va a tener mañana y da algunas indicaciones que pues si los jóvenes están en casa estén atentos para que mañana pues ya vayamos eh, con las con las prevenciones pues que aquí se nos disponen. Hey, joven, se acerca el decimocuarto encuentro de jóvenes con el obispo en la localidad de Caño Marillo Bucoló, la tendida es un encuentro donde todos los para, todos los jóvenes del Táchira de cada rincón de cada parroquia que compone nuestra diócesis de San Crisóbal, se acerca a querer vivir un encuentro fraternal, de amistad y de encuentro con el Señor, donde a través de nuestros obispos diosesanos este, nos darán su mensaje de fe y de amor para transmitir ese testimonio que Dios nos regala. Recordemos que este encuentro es en una localidad de zona caliente, entonces recordemos llevar hidratación, no llevar suéteres e eh, ir dispuesto con bulla, con pancartas, con pitos, todo para hacer sentir su, su comunidad, su parroquia. Recordemos que tanto jóvenes de grupos juveniles, pastorales, pastoral universitaria, movimientos juveniles, todos, eh, colegios o todos, están totalmente invitados a este encuentro. Bien, allí escuchamos a una eh, joven que es miembro del del cuerpo de jóvenes de eh, la pastoral juvenil de la diócesis. Ella es la señorita Dairi. Entonces ella nos proporciona este audio donde pues eh, manifiesta eh, este deseo de eh, participar y también pues invitando a la juventud del Táchira a participar. Bien, Juan José, se nos fue el tiempo. Eh, bueno, mañana todos los jóvenes invitados a dónde? ¿A qué localidad, Juan José? a las comunidades de Boconó y Caño Amarillo. Caño Amarillo, a tener ese encuentro con los obispos que tiene esta modalidad eh, nueva para este año. Eh, y podemos terminar con las palabras del Papa Francisco. Jóvenes, hagan lío, pero también ayuden a arreglar y organizar el lío que hacen. Muy bien. Eh, pues agradecer a esta emisora que nos abre eh, las puertas todos los viernes. Para compartir, para dialogar y para también, eh, pues, nutrirnos cada día más de lo que la iglesia nos va proporcionando y sobre todo, pues, también lo que el Espíritu va suscitando en cada uno de nosotros. Nos vamos bajo la bendición del libro de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A Juan José, muchas gracias por compartir este momento. Por nada. Eh, de, pues, también de diálogo y de, para que la gente, pues, también se nutra. Eh, a quienes nos acompañó los controles, eh, Sara eh, Valera, quien pues también gratamente eh, nos apoyó en este día 10 de febrero. A todos muchas gracias por su atención y bueno, sigan escuchando la mejor música, la música católica de Radio Natividad. Chao, chao, buenas tardes.